Se dice que una función es solución de una ecuación diferencial si al sustituir las n derivadas en la ecuación diferencial la satisface. Es decir, si la segunda derivada menos 6 veces la primera derivada más 13 veces y es igual a 0, significa que la siguiente función es solución de la ecuación diferencial dada. Es decir, voy a derivar por primera vez, aquí hay una multiplicación, e a la 3x está multiplicándose por coseno de 2x. La derivada de una multiplicación es la derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por el segundo derivado. La derivada de e a la 3x es 3e a la 3x. Eso por el segundo sin derivar, que es coseno de 2x. Luego más el primero sin derivar, que es e a la 3x. Por el segundo derivado, que es, ¿cuál es la derivada del coseno de 2x? Es menos 2 seno de 2x. Esta es la primera derivada, pero hay que simplificar más. Quedan dos términos, el primer término va a quedar igual. Sí, esto va a quedar así, la derivada de y es igual a 3e a la 3x coseno de 2x. En el segundo término vamos a eliminar paréntesis. E a la 3x se va a multiplicar por menos, bueno, se está multiplicando con menos 2 seno de 2x. Eso es igual a menos 2 e a la 3x seno de 2x. Es necesario saber derivar para tener comprensión de este tema de ecuaciones diferenciales. Verificación más que nada. Entonces, ya tenemos aquí la primera derivada, la voy a señalar aquí, porque lo que nos interesa es tener la primera, segunda derivada. Voy a borrarlo de arriba, el procedimiento. Luego, vamos a volver a derivar. Porque en este ejercicio se nos está pidiendo la segunda derivada también. Si allí no estuviera la segunda derivada, que es la y que tiene dos comitas, pues entonces no deberíamos derivar por segunda ocasión. Estamos verificando. Entonces voy a derivar otra vez. Voy a derivar la derivada de y. Entonces, la segunda derivada. Aquí hay dos términos en la primera derivada. 3e a la 3x coseno de 2x y menos 2e a la 3x seno de 2x. Voy a derivar el primer término principalmente. También es una multiplicación. Recuerden la derivada de una multiplicación. El primero derivado por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por el segundo derivado. La derivada de 3e a la 3x es 9e a la 3x. Eso multiplicado por el segundo sin derivar, es decir, por coseno de 2x. Más el primero sin derivar, es decir, 3e a la 3x. Por el segundo derivado, ¿cuál es la derivada de coseno de 2x? Es menos 2 seno de 2x. Ahora voy a derivar el segundo término, derivé solamente el primer término. El segundo término es menos 2e a la 3x seno de 2x. También es una multiplicación. La derivada del primero, la derivada de menos 2e a la 3x es menos 6e a la 3x por el segundo sin derivar, es decir, seno de 2x por el primero sin derivar, es decir, menos 2e a la 3x por el segundo derivado. La derivada del seno de 2x es 2 coseno de 2x. A ver. Derivada del segundo término. El primero sin derivar es menos 6 a la 3x. Por el segundo
por el segundo sin derivar, por seno de 2x, más el primero sin derivar, pero como hay un signo negativo es menos 2c a la 3x por el segundo derivado, que es 2 coseno de 2x. Voy a simplificar. Esto queda así, 9e a la 3x coseno de 2x. Voy a eliminar ese paréntesis, es menos 6e, es decir, este 3e a la 3x se está multiplicando con menos 2 seno de 2x. Queda menos 6e a la 3x seno de 2x. Luego queda menos 6c a la 3x seno de 2x. Lo voy a copiar para no tener que volverlo a escribir. Menos 6c a la 3x seno de 2x. Luego voy a eliminar el paréntesis. Esto es menos 4e a la 3x coseno de 2x. Ya he obtenido la segunda derivada, pero la voy a simplificar porque hay términos semejantes. Segunda derivada, ya simplificada, queda así. Términos semejantes es 9e a la 3x coseno de 2x y menos 4e a la 3x coseno de 2x. Son iguales, nada más hacemos una resta, 9 le quitamos 4, queda 5e a la 3x coseno de 2x. 5e a la 3x coseno de 2x. Luego otros términos semejantes son menos 6e a la 3x seno de 2x y menos 6e a la 3x seno de 2x. Signos iguales se suman, entonces va a quedar así, menos 12e a la 3x seno de 2x, menos 12e a la 3x seno de 2x. Ya hemos obtenido la segunda derivada, la vamos a señalar también y vamos a borrar todo ese procedimiento, porque lo que nos interesa es tener el resultado de la primera y segunda derivada, para sustituir. Entonces aquí tengo la primera y la segunda derivada. Ahora vamos a hacer la sustitución. Bueno, la verificación. Ahí dice segunda derivada menos 6 por la primera derivada más 13 veces y. Es igual a 0. Si lo del lado izquierdo me da igual a lo del lado derecho, quiere decir que la función dada es solución de la ecuación diferencial. Entonces voy a poner la segunda derivada principalmente. La segunda derivada es 5e a la 3x coseno de 2x menos 12e a la 3x seno de 2x. Luego menos 6 veces y, es decir, menos 6 multiplicándose por, perdón, menos 6 veces la derivada de y, es decir, menos 6 multiplicándose por 3e a la 3x coseno de 2x menos 12e a la 3x seno de 2x. Más 13 veces y. Y es igual a e a la 3x coseno de 2x. Es decir, esto va a quedar así, más 13 por e a la 3x coseno de 2x. Eso igual a 0. Vamos a verificar si es cierto que es igual a 0. Si no me da que es igual a 0, quiere decir que no es, que este ejercicio que acabo de hacer no es solución de la ecuación diferencial dada. Entonces ahora lo que voy a hacer es simplificar, voy a eliminar paréntesis. Principalmente eliminar paréntesis. Este menos 6 se va a multiplicar por cada término que se encuentra dentro del paréntesis. Voy a poner aquí más abajito con otro color para que no se haga un enredo. 5e a la 3x coseno de 2x menos 12e a la 3x seno de 2x.
Ahora voy a hacer lo que dije anteriormente, voy a eliminar ese paréntesis, el menos 6, se va a multiplicar por cada término dentro del paréntesis. Menos 6 por 3 a la 3x es, bueno, menos 6 por 3 a la 3x coseno de 2x es menos 18 a la 3x coseno de 2x. Menos 18 e a la 3x coseno de 2x. Ahora ese menos 6 se va a multiplicar por el segundo término. Es menos 6 por menos 12 a la 3x seno de 2x. Menos por menos más va a quedar positivo. Va a quedar más. Más 12. Más 12 e a la 3x seno de 2x. Ahora me voy hacia abajito. El 13 se está multiplicando por e a la 3x coseno de 2x. Eso queda más 13 e a la 3x coseno de 2x. Oh Dios, qué ejercicio tan largo. Dice que tiene que ser igual a 0. Ahora voy a simplificar, voy a borrar esto, ya no lo necesito. Ahora lo que me interesa es simplificar la verificación que estoy haciendo. Verificar si me da 0. Entonces voy a unir términos semejantes. Términos semejantes son 5 e a la 3x coseno de 2x menos 18 e a la 3x coseno de 2x y 13 e a la 3x coseno de 2x. 5 e a la 3x coseno de 2x menos 18 e a la 3x coseno de 2x es menos 13 e a la 3x coseno de 2x. Menos 13 e a la 3x coseno de 2x y abajo está 13 e a la 3x coseno de 2x. ¿Qué significa esto? Que se van a eliminar, porque menos 13 a la 3x coseno de 2x más 13 a la 3x coseno de 2x es 0. Entonces elimino estos términos semejantes, me da 0. Ahora, otros términos semejantes es menos 12 a la 3x seno de 2x y 12 a la 3x seno de 2x. Los elimino porque eso me da 0 también. Lo que significa que 0 es igual a 0 y que sí es solución de la ecuación diferencial dada. Este ejercicio ya ha quedado resuelto.